campo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso, el pabellón y Zander, el daño nuevo, no es el mejor físico. Ha ido delante, si acaso nunca ha conseguido ventajas significativas o determinantes durante el partido, en el cual pues nosotros teníamos un poco la goma, ¿no? Se dice en el argot ciclista, es decir, cedíamos una ventaja de 10 puntos, pero luego volvíamos a 1, empatábamos, volvíamos a 8, volvíamos a 2. No conseguíamos pues en ningún momento acercarnos y pasar esa barrera. Creo que hemos llegado a empatar, pero no hemos pasado de aquí, ¿no? Entonces pues estamos todavía en un periodo de crecimiento y de constatar nuestro juego, y por eso de ahí estos altibajos que sufrimos en el juego. Y bueno, pues mientras ese periodo de ir creciendo y de ir consolidando pues las ideas y la filosofía, pues vamos a sufrir ese tipo de desequilibrios durante incluso el mismo periodo, ¿no? Entonces, bueno, espero que seamos capaces de ser más sólidos y más constantes en nuestro ritmo, que hoy en contadas ocasiones hemos llegado a imponer, pero que básicamente siempre hemos estado jugando al ritmo del Cáceres, ¿no? Pregunta, por favor. ¿Quién es esa irregularidad en la que os ha matado un poco? Hace tiempo afectabais, se decidió seguir otro vez el Cáceres, al final no. Sí, efectivamente. ¿Qué llegabais a pesar de que hacíais ese esfuerzo? Efectivamente, ¿no? Todavía, pues como os digo, estábamos ahí, pues un equipo completamente nuevo. Solo repite un jugador del año pasado. Y claro, eso no es fácil, ¿no? De construir un equipo en el cual solo repite uno. Y bueno, pues ahí estamos en esa lucha y en ese reto de intentar conseguir que el equipo juegue con un ritmo más constante y siempre con mucho más lineal y no con tantos altibajos, ¿no? Claro. Y luego pues también otro dato que podemos destacar, pues claro, perdemos 21 balones, muchos balones, eso quiere decir que hemos dado ahí demasiados balones, y luego nuestro porcentaje de 3 pues ha sido malo, ¿no? Entonces, y aún así pues hemos tenido nuestras opciones y bueno, pues creo que estamos en el camino, pero tenemos que conseguirlo lo antes posible porque la temporada ya ha empezado y los partidos irán pasando, y entonces eso, si no lo conseguimos, podrá influir en el estado anímico, y entonces pues cuando entras en una situación un poco negativa anímicamente, luego es más difícil de salir, ¿no? Pero espero que no sea así. Por otro lado, pues es verdad que, por ejemplo, hemos jugado 3 partidos fuera de casa en esta pretemporada y no hemos ganado, y hoy hemos vuelto a perder aquí, o sea que fuera de casa nos cuesta, ¿no? Ser sólidos, constantes, y pues eso significa que debemos de tener una capacidad mental y de concentración superior para poder contrarrestar pues todavía esa falta de solidez que tenemos en el juego, ¿no? ¿Esa capacidad mental es lo que le ha podido fallar a Gabas en la salida del partido? Bueno, no sé qué decirte. Yo creo que ha sido también un factor importante, porque había estado bien en la primera parte y en la segunda prácticamente no hemos podido contar con él. Entonces, pues, no sé qué decirte, la verdad, es que no sé. Me parece que, bueno, ha sido una lástima, pero es así y las cosas son así. Entonces tenemos que aprender de eso, ¿no? Porque somos, como os decía, pues todos nuevos y tenemos que saber que esto es un baloncesto más serio, profesional, y tenemos que saber estar en cada momento lo más concentrados y lo más sólidos posibles, porque de una acción como esta pues nos puede perjudicar, ¿no? Muchas faltas en la práctica. Sí, pero ¿qué te diga? Es así. Bueno, pues mira, hoy nos han pitado muchas, otro día no nos pitan. Va, ¿cómo va? ¿Cómo? Sí, nosotros sabíamos que, habíamos visto que su capacidad interior era en kilos, en fuerza, mucho más que nosotros. Nosotros no tenemos ningún, no tenemos.
tenemos unos jugadores interiores de Marcos Portal, que en ese sentido nos hubiera podido venir bien hoy para el juego interior, pues está lesionado y entonces pues sabíamos de esto y bueno, pues esto nos ha costado mucho y las situaciones de cercanas a canasta, pero bueno, yo creo que en ese sentido no estoy descontento en este sentido, estoy más descontento no descontento, pero nos ha faltado esa ambición, determinación, jugar con una cierta más autoridad, de querer jugar a un ritmo que al Cáceres no le iba bien y que nosotros pues hemos ido a remolque de ese ritmo que ellos no les hemos podido sacar de ahí. Y ahí sí que estoy un poco descontento, ¿no?